dice la Iglesia Católica sobre los ovnis y los extraterrestres? Respondemos a la pregunta luego que representantes del Pentágono hablaron al respecto en el Congreso de Estados Unidos por primera vez en más de 50 años. El 17 de mayo, responsables del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijeron en el Congreso de Estados Unidos que soldados norteamericanos se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados, ovnis, y calcularon en 400 las alertas que han recibido desde el año 2004. Según informa EFE, en la audiencia comparecieron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval del país, Scott Bray. Al ser consultado por un congresista sobre si sabe de algún país que pueda estar detrás de ovnis, Bray dijo que no le consta. Simplemente diría que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación. ¿Qué dice la Iglesia Católica? El 18 de mayo, el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma, compartió un artículo al respecto en su blog Teología para Mileniales, titulado OVNIs y la Iglesia. Lo primero que debemos señalar es que, por lo pronto, no hay postura oficial de la Iglesia al respecto. Es lógico, se trata de una cuestión prudencial, no pronunciarse sobre realidades misteriosas, que no sabemos a ciencia cierta lo que son, explicó el sacerdote, que es catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. En este ámbito, precisó el padre Arroyo, la Iglesia ha aprendido a ir un paso atrás del avance científico para ponernos a pontificar en terrenos todavía opinables. Es decir, simplemente y llanamente, la Iglesia ni reconoce ni condena a los ovnis y está a la expectativa de que los científicos, o en este caso, los militares, puedan concretar como sólidamente establecido. Y si los extraterrestres existieran, continuó el sacerdote, partiríamos del hecho evidente de que serían criaturas de Dios, al igual que el resto de la creación. Extraterrestre no es sinónimo de increado, y si es creado, es dependiente también de Dios. Luego de explicar que ni la Biblia ni el Catecismo afirman que seamos los únicos en el universo, lo cierto es que están hechos para nosotros. El doctor en filosofía resaltó que de existir extraterrestres, la relación con Cristo también sería un interesante objeto de estudio teológico, pues la creación entera, incluida la vida extraterrestre, ha sido hecha en Cristo y tiene su fin en Él. La centralidad cósmica de Jesucristo no se discutiría, pero tendría que precisarse su modo de relación con nuestros vecinos interestelares, subrayó. Para concluir, el padre Arroyo comentó que el descubrimiento de vida extraterrestre supondría una explosión de incógnitas que la teología, poco a poco, pacientemente, tendría que ir dilucidando progresivamente. ¿Qué dice el Vaticano sobre los extraterrestres? Hace algunos años, el entonces director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el sacerdote jesuita y astrónomo argentino José Gabriel Funes, afirmó que si bien es probablemente que exista vida fuera del planeta Tierra, esto no cambia la visión cristiana del universo. No veo ninguna dificultad para la fe católica, aseguró. En declaraciones a Ciprensa, el sacerdote dijo que de haber vida extraterrestre, los católicos no tenemos la necesidad de cambiar nuestra visión del universo. Esto porque Dios, en su libertad, podría haber creado otras criaturas también inteligentes y poder ser parte de la creación. En 2018, el actual director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el astrónomo jesuita Guy Cosolmagno, y el padre Paul Müller, también jesuita y astrónomo, publicaron el libro ¿Bautizarías a un extraterrestre?, en el que analizan ese y otros temas como el Big Bang y la relación de Galileo con la Iglesia. La enseñanza del libro recuerda lo dicho por el Papa Francisco el 12 de mayo del 2014 en la homilía de la misa que celebró en la Casa Santa Marta en el Vaticano, meditando sobre cómo el Espíritu Santo sopla donde quiere. Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros, digo marcianos, no, verdes, con esa nariz larga y orejas grandes, como las pintan los niños, y uno dijera, pero yo quiero el bautismo, ¿qué pasaría?, cuestionó el Santo Padre ese día sin hablar más del tema. Dios es el creador de todo, así lleguen otras especies de animales, otras criaturas. Y como decíamos en el artículo, como decía el Padre,
pues la creación entera, incluida la vida extraterrestre, ha sido hecha en Cristo y tiene su fin en Él. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Alabado sea Jesucristo.